Bienvenidos al canal de diseñadora de crochet. Seguimos con el conjunto Patricia. Esto ya lo tenéis, ya tenéis un tutorial. No sé si lo colgaré antes este que este, o este antes que este, pero va a estar todo para que tengáis el paso a paso. Hoy vamos a tejer la botita. Mirad, súper fácil, ¿eh? A dos agujas, súper fácil. La chaquerita quedó ideal. Partamos por aquí y vamos a hacer la botita. Vamos a trabajar con nuestros hilos de primavera. Estos son hilos acrílicos, ¿vale? Es como un perle, pero sin embargo, eh, eh, en el tacto, este por ejemplo vale para invierno perfectamente, porque hemos hecho un punto muy tupido. Si hacemos un punto caladito, también es fresquito y nos valdría para primavera, ¿vale? Entonces, eh, es de hilatura LM. Yo voy a dejar el enlace <laughs> por mi perrita, pero es que no hay manera. Me pongo como me ponga, siempre tiene que salir de ella en todos los tutoriales. Bueno, os sigo diciendo. Eh, son ovillitos de 100 gramos, creo que son, ¿no, Pepi? Sí, sí, 100 gramos. Son ovillitos de 100 gramos y tienen 265 metros, ¿vale? Eh, se puede lavar en lavadora, que es lo bueno que tiene, no da alergia para nada a ningún tejido ni bebé por supuesto que es la piel más delicada ni sí. nada lo podemos lavar a, la dora a temperatura muy suave lógicamente pero no tenemos por qué lavarlo a mano entonces empezamos con nuestro hilo maravilloso tejiendo y montando que ya lo tengo yo aquí tengo que montar 41 puntos todas las chicas chicos que estéis empezando a tejer a dos agujas tengo un curso básico en buscarlo en el canal que os va a decir cómo monto la, los puntos, ¿vale? Yo monto los puntos tipo abuela que le llamo, porque es como me enseñó mi madre que es el clásico de toda la vida, dejando bastante hilito, ¿vale? Para luego coser, vale. Yo he dejado aquí una gordita larguita, perdón, para después coser. Y hacemos la primera vuelta del derecho. También está explicado en el curso básico. El primero sin hacer y los demás todos del derecho. También está aplicado en el curso básico cómo hacemos los puntos del derecho. ¿Vale? Bueno, pues esta vuelta la voy a hacer toda entera del derecho. No os he dicho que la, el hilo nos aconseja, perdón, que os voy a explicar una cosita. El hilo nos aconseja que utilicemos la aguja donde está Pepi, donde está, donde está, donde está, donde está que utilicemos una aguja de 4, ¿vale? De 4 milímetros, pero del número 4, del número 4, que no sé si equivale a 4 milímetros, no lo sé, bueno, eh, y de ganchillo del número, 3, del número 3, pero esto es para hacer cualquier tipo de chalequito, de cualquier tipo de chal, cualquier tipo de prenda que vayamos a hacer. Cuando vamos a tejer unas gotitas, unos zapatitos, el tejido tiene que quedar más apretadito para que tenga consistencia, ¿vale? Para que el zapatito no se caiga, como por ejemplo tiene la textura. Este, por ejemplo, yo lo he tejido con, creo que con el 3,5, 4, no me acuerdo ahora mismo. Y tiene una textura B caída para lo que es una prenda, lógicamente. Pero cuando se trata de un zapatito, tiene que tener textura y tiene que estar apretadito. Entonces, nosotros lo hemos trabajado con la agujita del 2 del 2 y medio vale bueno pues explicado esto me quedo haciendo esta vueltecita toda entera y por de... la otra vuelta os estaba diciendo cuando me interrumpió mi perrita que os dejo el link el link de la tienda online donde podemos encontrar todas estas maravillas de lana ¿eh? también comentaros de que esta casa regala si compráis en tienda online eh, regala por cada x cantidad de dinero siempre os regalarán unos ovillitos Siempre, siempre, siempre que no queréis comprar like, que estáis acostumbrados a visitar la tienda de nuestro barrio, que es fantástico. Hay muchísimas tiendas en toda España que contienen y que venden, eh, y la Tura CLM también. Vale, bueno, hemos terminado. Os dejo el link, como he dicho, vale. Os dejo el link abajo en la cajita de descripciones. Y una cosa también importante, os dejo también el enlace. Para que no, os vayáis al grupo de Facebook que tenemos Tejemos con, con coquetería O tejemos lo he cambiado Y he puesto Tejemos con diseñadora de crochet Creo eh, Os dejo también el enlace Para que creéis Y también podemos unirnos Porque ahí podemos subir Todas las cositas que queramos Y para no ser ya muy pesada Ya os digo de remate del todo También os dejo el enlace de Pinterest Perdón De Instagram Tengo tantos enlaces De Instagram para que también ahí veáis todas las cositas, porque ahí subo muchas cositas que no hago tutoriales, porque son encarguitos. Esto, por ejemplo, es un encarguito que me lo han encargado, de este colorcito en sí. Entonces, mmm, subo muchas cositas que me encargan que no me da tiempo a hacer tutoriales, ¿vale? Bueno, pues ya no me enrollo más y sigo. Ahora, vamos a hacer la suela, lo que es la parte de la suela, y tenemos que ir... Eh, eh, aumentando cuatro puntos en cada vuelta. Y mirad cómo os lo explico. Hacemos un punto del derecho. Echamos una hebra. Hacemos 19 puntos. 1 2 del derecho. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,

11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19. Me queda uno. Hecho hebra y hago el punto que me queda. Hemos terminado esta vuelta. La siguiente, toda entera del derecho. Toda entera, porque va trabajado a punto bobo, que es toda la vuelta del derecho. Y la hebrita del derecho. Vale? Trabajamos esta vueltecita y ahora os sigo comentando. Bueno, hemos terminado la vuelta del revés y volvemos a hacer del derecho. Y tenemos que hacer 10 vueltas de esta forma. Cuando tengamos 5 caladitos, tenemos que parar. Mira, vamos a hacer de nuevo los cuatro aumentos y hacemos el primer punto. Hebra

Tengo que volver a echar de nuevo el puntito. Eh, la hebrita, perdón, la hebrita. No, perdón, tengo 20, no son 19, tengo 20 porque he aumentado un punto antes. Sí. Tenemos que aumentar siempre. Al empezar, al empezar tenemos que aumentar una hebrita y aquí, cuando lleguemos al centro, justamente donde tenemos el caladito, ahí tenemos que echar la hebra. Si en la vuelta anterior hicimos un punto y dos hebras, ahora tenemos ya tres puntos. Eso lo vamos a ir, lo vamos a ir aumentando conforme vayamos tejiendo. Si sí tenemos que tener en cuenta que donde tenemos el huequecito, aquí por el, va aumentando siempre de los puntos que voy echando. Aquí ya de, de aumento. Entonces, donde tengamos el huequecito, hebra. Y ahora hacemos uno, dos y tres, y hebra. Sigo tejiendo hasta el final, hasta que me falte un puntito. Cuando me falte un puntito, echo hebra y termino el último punto. La vuelta del revés, toda entera del derecho. ¿Vale? Y estoy contigo aquí de nuevo para volver a hacer una vuelta más, para que lo tengáis bien clarito. Mira, ya ha llegado. He pasado el huequecito el agujerito de la hebra, hecho hebra y hago el punto. Vale, bueno, pues ahora toda entera del derecho. Y vamos a hacer una más. Voy a hacer una más contigo para que lo tengas clarito hasta que tengamos cinco huequecitos. Vale, cinco caladitos. Estamos de nuevo, ya estamos de nuevo en la vuelta del derecho. Mirad cómo se va viendo aquí un caladito. Y otro caladito. Ahora aquí, en esto es lo que nos tenemos que fijar. Y si hicimos 3, ahora tenemos que hacer 5. Y la hebrita antes del número 5. Verá, os lo explico. Aquí, al comenzar, un punto del derecho, hebra. Y ahora, voy a hacer puntos. Tengo que tener 21 si no me equivoco. Pero como yo las matemáticas las llevo muy mal, me fijo siempre en el caladito. Llego al caladito, yo sé que la vuelta anterior hice 3, ahora tengo que tener 5, los dos aumentos que hice de la hebrita. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver que ya estoy llegando. Ya estoy aquí. Mira, ya tengo aquí el caladito. ¿Qué hago? Hecho hebra. Y ahora tengo 5. Acordaos que hemos aumentado 2 en la vuelta anterior. 1, 2, 3. 4 y 5. Acabo de pasar el caladito. ¿Vale? Pues he hecho hebra y hago todos los puntos que me, me faltan hasta llegar al último punto donde echaré una hebra antes del último punto. Bueno, pues esto lo vamos a trabajar hasta obtener, ya tengo 3, hasta obtener 5 caladitos. Y haremos también la vuelta del revés, ¿vale? Y me esperáis un momentito que os digo cómo sigue. Ya tenemos los 5. Cinco... Agujeritos, mira he hecho un esquema a ver si así lo comprendéis. Y además, muchas chicas que no entienden mi idioma y me escriben, pero aún así siguen mis tutoriales. Bueno, pues esta sería una, la primera vuelta, digamos que tenemos un punto en el centro, después eh, tenemos 3, después tenemos 5, después tenemos 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y después tenemos 9, ¿vale? en esto consiste estos aumentos así como está esto vale y ahora a continuación aquí vamos a hacer eh, vamos a tejer el momentito que voy a mirar 14 vueltas 14 vueltas tenemos que tejer todo esto 14 vueltas a punto punto del derecho que es punto bobo igual punto bobo vale todo punto del derecho sin aumentos y sin nada 14 vueltas ida 1 venida 2 3 4 5 6 así hasta tener 14 vueltas vale vamos a hacer esto ya tenemos las 14 vueltas dadas. Y ahora vamos a comenzar el empeine. Vamos a hacer esto. ¿Vale? Bueno. Para ello vamos a hacer 24 puntos del derecho. El primero sin hacer. 1, 2, 3, 4, 5, 6,

Aquí, ¿vale? Ahora vamos a hacer nueve puntos del derecho: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y ahora vamos a hacer dos puntos juntos del derecho, ¿vale? Hasta aquí esta vuelta. Ahora vamos a dar la vuelta a la labor. dejando estos puntos en esfera. Damos la vuelta a la labor. Volvemos y hacemos 9 puntos del derecho. 2 3 4 5 6 7 8 y 9. Este es el derecho de la labor, por lo tanto, aquí nos vamos a comer los puntos de los laterales del empeine de esta forma. Pasamos un punto sin hacer, hacemos el siguiente y montamos. Esto se llama un surjete sencillo. Para no tener equivocación, ustedes sabéis lo que hice yo y no me confundí de que marqué el lado derecho. Aquí no tengo pérdida. Yo tengo marcado que este es mi lado derecho. Doy la vuelta a la labor. Volvemos a tejer 9 puntos del derecho. El primero sin hacer. 2 3 4 5 6 7 8 y 9. Y ahora este último con uno de los que está en espera. Lo vamos a coger juntos. Este es el revés de la labor. Damos la vuelta. Y volvemos a hacer exactamente lo mismo. Estamos en el derecho, porque tengo aquí la marquita. Vamos a pasar el punto sin hacer. Y hago 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 y 9. Y ahora vamos a hacer el sujete sencillo. Pasamos este punto sin hacer, hacemos uno de los que están en espera y lo montamos. Vale, damos la vuelta a la labor Y ahora estoy por el revés de la labor. Voy a hacer exactamente lo mismo. Mi primer punto lo paso sin hacer, que es 1, 2, 3, 4, 5... 5, 6, 7, 8 y 9. ¿En qué vuelta estoy del revés? Porque no tengo la marca, ¿vale? Pues entonces esto me toca coger un punto de los que están en espera con el último punto del empeine, los dos juntos del derecho. ¿Vale? Y así vamos a estar trabajando hasta que nos queden en cada lado de la aguja 14 puntos. Vamos a ir tejiendo el empeine hacia arriba hasta que nos queden 14 puntos aquí y 14 puntos aquí, ¿vale? Iremos comiendo uno de cada lado, sabiendo que en el lado del derecho, que yo ya lo tengo marcado, haremos el sujete sencillo, que es pasar un punto sin hacer y hacer el siguiente y montarlo, y en el del revés es los dos puntos juntos, vale. Bueno, pues ya sabemos, vamos a trabajar. Os dejo trabajito. 14 nos tiene que quedar aquí y aquí, independientemente de los que quede en el centro. Ya hemos terminado el empeine, ya tengo 14 puntos en cada lado. Vale, ahora voy a terminar de tejer esta vuelta. Me quedé, empecé tejiendo esta, empecé a trabajar el empeine. Y me quedé con estos en espera, ¿vale? Pues, pues voy a terminar estos puntos del derecho. Una vez que lo termine, haré la siguiente vuelta, que es del revés, toda entera del derecho. Y comenzaremos a hacer los caladitos para la parte del lazo. Esta vuelta, ahora... Toda entera del derecho, el primero lo paso sin hacer y la hago toda entera del derecho. Vale, y ahora cuando tengamos esta lista, vamos a hacer estos caladitos para meter en la cintita. Del pues. vamos a hacer el punto del caladito y comenzamos con tres puntos del revés punto del revés es la agujita por arriba si no sabéis también tengo un tutorial cómo iniciarse haciendo punto del revés tres puntos de revés hacemos al comienzo vale a continuación vamos a echar una hebra que es de esta forma porque vamos a seguir trabajando con punto del revés y ahora las repeticiones que vamos a hacer son estas un punto del revés dos puntos juntos del revés, Hebra, un punto del revés, dos puntos juntos del revés, Hebra, un punto del revés, dos puntos juntos del revés, Hebra, un punto del revés, dos puntos juntos del revés, Hebra, un punto del revés, dos puntos juntos del revés, Hebra, un punto del revés dos puntos juntos del revés, hebra, un punto del revés, dos puntos juntos del revés, hebra, un punto del revés, dos puntos juntos del revés, hebra, un punto del revés, dos puntos juntos del revés, hebra, un punto del revés, dos puntos juntos del revés, hebra, un punto del revés, dos puntos juntos de revés hebra y terminamos con dos puntos de revés vale ya hemos hecho la vuelta la vuelta de los caladitos vale aquí saldrán agujeritos para hacer los caladitos la siguiente vuelta eh, Vamos a tejer 10 vueltas a punto del derecho. Vale, esta es la primera. Y tejeremos 9 más. Todo punto del derecho. Mirad, la hebra es ya la que hace este. Es la que hace el caladito para meter. Luego nuestra. Nuestro lacito. Vamos a hacer ahora. Más 10 vueltas derecho. ¿Vale? Vamos a tejer. Vamos a tejer esto. Este trocito. Y luego haremos este dibujito. ¿Vale? Bueno, ya tenemos hechas las 10 vueltas y hemos hecho 11. Hemos hecho una más. ¿Vale? Para que quede por el derecho de la labor. Y ahora vamos a empezar a hacer este dibujito que tenemos aquí. ¿Vale? muy fácil vamos a hacer dos vueltas a punto jersey que es punto jersey la, primer, la vuelta que tenemos del derecho del derecho y la del revés del revés entonces esta del derecho vale esto se llama punto jersey Toda entera del derecho. Y ahora cuando empiece la del revés, para que veáis cómo es, aunque os digo que tenéis el tutorial de cómo hacer del derecho y del revés. Pero lo voy a empezar con vosotros. Me quedo terminando y os digo cómo seguimos, ¿vale? Bueno, hemos terminado esta vuelta. Empieza la siguiente, que es del revés. Es con la aguja hacia arriba. Paso el primero sin hacer. Y de revés toda la vueltecita. ¿Vale? Bueno, terminamos esta vuelta. Y os digo cómo seguimos. La tercera vuelta es también de punto del derecho. ¿Vale? Vamos a hacer tres vueltas de punto jersey. Pero aquí vamos a aumentar un punto donde queramos. Tenemos que tener un punto de más. Pues aquí mismo lo vamos a hacer. Este punto lo he tejido dos veces. Hacemos toda la vuelta entera del derecho. Y ahora ya la siguiente es donde comenzamos el dibujito. Ya tenemos tres puertas a punto jersey. Vais viendo cómo queda el punto jersey. Suelto el hilo. Venga

Primero sí, es un punto de brillo. A continuación. Vamos a coger tres puntos de una vez. Del derecho. Lo cogemos. Echamos hebra. Echamos hebra y un punto del derecho. Tres puntos juntos del derecho. Echamos hebra y un punto del derecho. Tres puntos juntos. Aquí, si os dais cuenta, estamos menguando un punto. Cada vez que hacemos el menguado de los tres puntos. Echamos hebra y un punto del derecho. Tres puntos juntos para que se quede lo que es la eh, el comienzo de la botita el, del, el de la piernecita que se quede un poquito más estrechito tres puntos del derecho hebra un punto del derecho tres puntos del derecho hebra un punto del derecho y así vamos a terminar con un punto de orilla al final, ¿vale? Hebra y un punto del derecho. Ya lo tenemos aquí hecho. Y ahora vamos a hacer cuatro vueltas a punto de musgo cerrando en la última. ¿Vale? Es lo último que nos queda. Vamos a hacer cuatro vueltas. Y en la última cerramos todos los puntos. ¿Vale? Hacemos cuatro vueltas y cerrar. ¿Vale? En la última. ¿Vale? Esto es el final ya. Tan solo nos quedaría hacer esta puntillita. Ya la tenemos preparada y ahora vamos a coserla. Vamos a coser todo esto. Mira, tenemos que tener preparada una aguja lanera. Damos la vuelta a nuestra botita, por eso os dije que dejáramos suficiente hilo, ¿vale? Bueno, pues con este que tenemos aquí, que es con el que hemos terminado, vamos a coser justamente hasta donde tenemos este. Aquí vamos a saltar nuestra agujita nera. y vamos a coser. Creando la menor costura posible. Pasamos la agujita por el puntito de fuera y el puntito de fuera. Para que la costura sea lo menos... Que se note lo menos posible. Para que al bebé no le dañe nada. ¿Vale? Un puntito para acá. Un puntito para acá. Un puntito para acá. Y un puntito para acá. Cogemos uno de aquí y uno de aquí, ¿vale? Así no le rozará, no le molestará al bebé. Bueno, pues así vamos a coser todo esto hasta llegar aquí. Cuando llegamos aquí, apuntamos bien este hilo y acabamos de coser con este, ¿vale? Y ahora ya le vamos a hacer esta pequeña puntillita que le hemos hecho aquí al final. Ya este. Ya tenemos cosida nuestra botita y ahora vamos a hacerle la puntita a esta de aquí de fuera, ¿vale? Esta puntita os haré un tutorial porque la pongo en muchos de mis trabajitos y la he bautizado y le he puesto puntita pepita, igual que mi nombre, la he bautizado yo. Yo no sé si esta puntita tiene algún nombre o no la tiene, pero se pueden hacer de varias formas y os voy a hacer un tutorial cómo se hace para que la hagáis, porque se pueden hacer más grandes, más chicas y demás, así que puntita, pepita, se va a llamar esta puntita, mirad, cogemos el piquito del hilo, vale, lo ponemos siempre aquí para perderlo, y con agujita de crochet del número 2.5, vamos a clavar un poquito más adelante de lo que es la costurita, vale, de lo que es la costurita, un poquito más adelante, para unir bien la costurita y ahora saco mi hilo un momento saco mi hilo y hago dos cadenetas una y dos en el mismo sitio donde estoy hago un punto medio que significa que lo sacamos todo de una vez este nos costará un poquito más porque son de las dos cadenetas os lo he dicho bueno pues ya lo tengo aquí ahora tal como está Vamos a avanzar un poquito, justamente lo que mide aproximadamente lo que mide las, las dos cadenetas. Y hacemos un punto bajo. Vuelvo a repetir: dos cadenetas. Siempre es lo mismo, ¿vale? En el mismo sitio que hemos hecho las dos cadenetas, hacemos un punto mediano. Que es sacándolo todo de una vez. Mientras tanto, por aquí tengo mi colita que la estoy perdiendo. Avanzo prácticamente lo que me mide este trayecto, más o menos, que es lo que me mide las dos cadenetas de subida. Vuelvo a subir. Dos cadenetas. Y de nuevo vuelvo a hacer un punto mediano. Que es sacándolo todo de una vez. Ya lo tengo aquí. Vuelvo a hacer un punto bajo. Aquí avanzando lo que mide las dos cadenetas. Y así sigo tejiendo toda la vueltecita. Esto lo tengo que sacar todo de una vez. Aquí. ¿Vale? Avanzo un poquito más con un punto mediano. Dos cadenetas. Vuelvo a introducir y hacer un punto mediano. Pues ya termino la vueltecita haciendo estos puntitos, rematando y le vamos a poner nuestro lacito. Lista nuestras botitas. Lista, terminada Nuestras botitas del conjunto Patricia. ¿Vale? Bueno, pues ya tenéis aquí terminado todo el conjuntito completo. Voy a hacerle fotitos y que ya la habréis visto vosotros, las fotitos, y ya mismo estamos subiendo el paso a paso de todo el conjuntito completo, ¿vale? Bueno chicos y chicas, como siempre os digo, ponerlo en práctica. Un millón de gracias por seguirme y por ya haber llegado hasta aquí. Y hasta el próximo.